Garcia speaking. What do you mean she got out of the car? Well, get your ass out of the car and go find her now. She has to go to New York tomorrow morning. Amor, llegaste. ¿Y tú qué haces en Los Ángeles? Lore, hubo un contratiempo y no me pude subir al avión. Perdón, pero tuve que regresarme a la oficina. ¿Y por qué no me avisaste antes? Porque no pude hacerlo antes. Pero al menos pudiste cambiar el ticket, ¿no? ¿Cuándo vienes? No sé, Lore, no sé. Es muy complicado lo que está pasando ahorita. Joel, tú me lo prometiste. Sí, yo sé que te lo prometí, pero ya sabes cómo es este trabajo. Uno no es dueño de su vida ni de su tiempo aquí. Yo, estúpida, que te estaba esperando para darte el recibimiento de tu vida. Dame un segundo. Richard quiere sacarme de Los Ángeles. Me quiere alejar de Alondra. Perdón, pero no puedo hacer nada por ti. Sé que eres la última persona a la que tengo derecho a pedirle algo, pero... eres el único que puede ayudarme. ¿Llegaste aquí? Hablé a la gente que puso Richard a custodiar. ¿Estás segura que nadie te siguió? Pues eso creo. Sofía, si eres consciente de lo que estás haciendo, ¿verdad? Es un riesgo muy alto el que estás tomando. Seguramente Comis ya sabe todo. Ya pasó una alerta federal. Todo el mundo te debe estar buscando por ti. Tú me dijiste que eso iba a pasar aquí o en cualquier lado donde me lleven, ¿no es cierto? Me dijiste que esa gente tiene conexiones en todas partes. Así que da lo mismo si me llevan a Nueva York o me dejan aquí. No, no. Dame un segundo. Lo que no tiene ningún sentido es que rechaces la protección que te está dando el FBI. La que necesita la protección es Sofía Villavicencio. Tú lo dijiste. Lo que tenemos que hacer es convencerlos de que yo estoy muerta. Y tengo un plan para hacerlo, pero necesito tu ayuda. Sofía. Si eres consciente de lo que estás haciendo, ¿verdad? Pero al menos me vas a decir, sí. Si volviste a soñar con la supuesta ejecución de Sofía. Sí, Lorena. Sí, volví a soñar con la supuesta ejecución de Sofía, sí. Bravo. Bravísimo. Bravísimo, Frida. Vas a llegar muy lejos. ¿Te gustó? ¿Gustarme? Por favor. Me encantó. Además, tienes muchísimo talento. Además de que estás guapísima. Ay, gracias. No, por gracias, favor. Yo, cantas como Los Ángeles. Gracias. Estás guapísima. Divina. Johnny, por favor. Contéstame. Al oído, por favor, canta, no, 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 sí, no, por favor. No, 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 venga, escúchame muy bien, escúchame muy bien. Yo soy la puerta del mundo de la fama y como todas, vas a pagar el boleto de entrada. Sí, pagar el boleto de entrada.
Escucha, mamá. Ya no te me vas. ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡No! ¡Suéltame! Oye, ¿qué te pasa, imbécil, eh? Ajá, sí, cómo no. Muy conmovedor toda la historia, ¿eh? Pobrecito el niño enfermo, la esposa malvada, manipuladora y la manga del muerto, mija. Pobrecito Max. Uy, tengo unas ganas de llorar por él. ¿Pero qué crees? No puedo. ¿Mm? ¿Y tú qué? ¿Piensas que eso es razón para perdonarlo o qué? ¿Eh? ¿Para meterlo en tu casa? Nadie ha metido a nadie a la casa. Max se acercó porque quería ver a sus hijos. No, Max. Te dejó abandonada con dos criaturas y una en camino. ¿Eh? Lo dejaste todo por él. Dejaste tu casa, dejaste tu trabajo, dejaste tu vida. Dejaste todo. Y él, muy simpático, simplemente desapareció. Elisa, desapareció. No importan los motivos, mijita. Te dejó por otra y se largó. ¿No te parece suficiente razón para no abrir las puertas de tu casa? ¿Eh? Peor todavía, mija, de la casa de tus hijos. También son sus hijos. Es inútil. No fue padre para ninguno de tus tres hijos. Mucho menos para Rodrigo. Yo no entiendo, Elisa. Yo no entiendo, de verdad. Yo no necesité ningún hombre para dejarte a ti crecer como debe de ser. Y a ver, tú misma lo hiciste muy bien durante 10 años. No necesitaste a nadie. Rodrigo se quería acercar a su papá y yo no tenía ningún derecho a impedírselo. No pongas a tu hijo de pretexto, por favor, niña. Es una cuestión de sentido común, de dignidad, Elisa. Incluso, fíjate, de proteger a tus hijos. ¿Protegerlos de qué, mamá? ¿De tener un padre? ¿De conocerlo? ¿De convivir con él? ¿De la misma protección que tú me diste? No me hables así. Tú no sabes nada. Tu padre fue un traidor, fue un sinvergüenza, fue un hijo de su madre. Te traicionó a ti, mamá, no a mí. Te fue infiel a ti, no a mí. ¿Te has puesto a pensar que tal vez yo sí lo quería conocer? ¿Que me hizo falta? ¿Que siempre me pesó no haber tenido un padre a mi lado? Por Dios santo, no te perdiste de nada. Pues no lo sé, mamá. Y jamás lo voy a saber. Jamás voy a saber qué clase de papá era el mío. Porque simplemente nos negaste la oportunidad de conocernos. Y yo no quiero que a Rodrigo le pase lo mismo. Vaya. Llevo horas esperando. Pensé que estarías con tu otra familia, con Elisa y tus otros hijos. ¿Dónde está Charlie? Si ya se durmió, es tardísimo. Ya. ¿Y qué? ¿Cómo te fue? ¿La pasaron bien o...? ¿Qué traes conmigo con Elisa? ¿A qué estás jugando con esta nueva actitud? Es muy difícil que yo juegue mientras que tenga un hijo enfermo y un padre que lo quiere abandonar. Sí, pero sin embargo fuiste a chantajearla, ¿no? A hacerla sentir mal. A inventarle que a Charlie le quedan 6 meses de vida. No lo inventé, Max. Esa es la verdad. No empieces, ¿sí? La última vez que hablaste con el especialista te dijo que todo estaba bien, que nada había cambiado. Lo hice para no arruinar tu día feliz, pero esa es la verdad. El doctor me lo confirmó. A Charlie nada más le quedan 6 meses de vida. ¡Oh, my God! ¡Johnny, estás bien! ¿Estás bien? Tranquilo. Vamos a hablar tú y yo de esto. ¿Lo escuchaste? No, pero ¿qué? No te... ¡Johnny, espérame! ¡No te vayas! ¿Se puede saber por qué hiciste eso? Porque el tipo quería abusar de Frida, Mark. No te molestes con él. No, estaba no quiero escuchar. Yo quiero que te vayas a tu cuarto. ¿Y tú qué haces aquí si te dije que te fueras? Mark, si me hubiera ido el tipo, ya estaría violándola, por Dios. Perdón, ¿qué es esto? ¿Qué se trae? ¿Ustedes están juntos? No, yo... Solamente lo he visto a él unas cuantas veces en la casa, pero ya. Se me olvidó mi celular, ¿ok? Y regresé porque escuché los gritos y el tipo estaba ahí intentando violarla. Pero, por favor. Oye, en mi casa a nadie se le obliga a hacer nada que no quiera. Mark, Tomás me dijo que están drogando a las chicas sin que ellas se den cuenta. ¿Eso te dijo? ¿Y también te dijo que fue él el que metió las drogas a la casa? Mira, mi amor, yo creo que tú te vayas a dormir y mañana hablamos tú y yo de esto. Tranquila. Everything is gonna be okay. Bye. Sleep tight, princess.
Bye. Yo no quiero que tengas problemas con tu ganga, Tomás. Pero si vuelvas a acercarte a mí, Frida, voy a tener que hablar seriamente con el 666. O con la policía. ¿Está claro? ¿Qué te parece? No es imposible a pesar de las dificultades. No es imposible, pero para hacerlo bien necesitamos tiempo. No lo tenemos. A ver, yo me voy a poder esconder de Richard más que unos días. Pero si tú me echas la mano, se puede hacer. Mira, nada más quién me está buscando. Contéstale para ver qué es lo que quiere. Hey, Richard. What's happening? ¿En dónde estás? Estoy en el aeropuerto a punto de subirme al avión para irme a Bogotá. ¿Sofía se ha comunicado contigo? ¿Sofía? No, no sé nada de ella, para nada. ¿Por qué? We don't know where she is. She escaped. If she contacts you, you better call me right away. No me gustaría intervenir en tu trabajo porque sabe que lo estás haciendo muy bien. Yeah, go yourself, Benitez. How about that? A trabajar, ¿no? ¿A trabajar? Bravo, Elisa. Lo lograste. Lograste convencerte de que todo lo estás haciendo por tus hijos. Lástima que a mí no me convences para nada. ¿Convencerte de qué, mamá? Estás pensando en volver con ese estúpido, ¿verdad? Nada más, no extrañaría nada que ya tuvieran sus que veres. Seguramente ya te habló al oído, ya te dijo cositas, te hizo promesas, el idiota ese. Qué barba, Denise. Qué necesidad. Qué poca dignidad tienes, mija. Esto no es un asunto de necesidad o de dignidad. Es un asunto de amor. Unos buscan el sueño americano. Y yo tendré que escapar de una pesadilla. Cruzar definitivamente es la mejor opción. Para mí cruzar es...